Reixas de Corbacho, Urtasun e Nacho Llobet obrigaron a Santi a tomar máis responsabilidades no xogo ofensivo do equipo. O domingo toca xogar en Sevilla ante o Betis. Santi Justa retoña. Cesto, Santi Justa dá un paso a fronte no Obradoiro. As baixas de Corbacho, Urtasun e Nacho Llobet obrigaron a Santi a tomar máis responsabilidades no xogo ofensivo do equipo. O domingo toca xogar en Sevilla ante o Betis. Santi Justa recoñece que mentalmente son un equipo con marxe de mellora. Nos vemos un poquito abajo en el marcador, tenemos algunos fallos, nos venimos abajo y bueno, es más mentalmente, ¿no? Quizá tendríamos que trabajar esa parte y en los siguientes partidos que no pasará. Es cierto que hemos tenido muchas bajas, ¿no? De la pretemporada, a principio de temporada, y todos los que estamos sanos, ¿no? Hasta que vengan los lesionados, hasta que nos ayuden, sí que es cierto que tenemos que dar un paso adelante. David Dulkis esquecerá a súa chegada ao Obradoiro, leva 10 días de auténtica vértixe ante a urxencia da súa contratación. Dulkis aínda non tivo tempo nin de ver Santiago. A destrar de xogar ante Valencia Básquet, Moncho deulle 27 minutos. Dulkis está encantado, pero confía en que pouco a pouco a situación se normalice. It was crazy. I mean, it feels I just arrived like yesterday. I mean, the time just kind of never stopped. You know, practice, game, practice, 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 another game. But now it's kind of starting to slow down and starting to get in the rhythm and, you know, in the routine. Moncho Fernández recupera por fin a Nacho Llobet e quere que Vencius sexa máis egoísta. Tres meses despois da súa chegada ao Obradoiro, o domingo debutará Nacho Llobet en partido oficial, algo que lle impedirá a lesión de pretemporada. Lógicamente no va a estar su mejor momento, pero sí que nos va a ayudar, sí que nos va a ayudar. Ahora mismo que estamos, como te decía, en permanente reconstrucción, incorporando prácticamente jugadores cada semana. Esta semana tocó Nacho, y que se incorpore Nacho no es que entre veñas, está, ten que aprender las cosas, conocer los compañeros. Dulkis, lógicamente, ainda está en ese periodo. Lesións aparte, Moncho Fernández laíase do baixo rendemento de Vencius. Xogou 10 minutos contra o Valencia e non anotou. Foi determinante o final da pasada temporada e ten toda a confianza do adestrador. Está frustrado, está moi frustrado e creo que a veces a los jugadores le pedimos que no sean tan egoístas. Yo en este caso le voy a pedir lo contrario, tiene que ser un poco más egoísta. Es capitán, está preocupado por todo el mundo, por la incorporación de dos compañeros nuevos lituanos, de que todo el mundo esté bien y tal, y yo creo que se ha olvidado un poquito de sí mismo, ¿no? Na pista sevillana non estará Cárdenas, cun golpe na clavícula que, sen ser grave, impide ya adestrar.